son declaraciones de intenciones muy diferentes a las que hacía el Partido Popular, pero creo que es pronto para juzgar a este gobierno. Creo que bueno, en otoño o por ahí, pues empezaremos a tener elementos para ver si de verdad el gobierno de Sánchez está dispuesto a llevar a cabo políticas públicas que vayan más allá de lo cosmético. Hay un diálogo fluido, habitual, con el gobierno. Yo diría que es una relación cordial en la que nos decimos con franqueza las cosas en las que estamos de acuerdo y las cosas en las que no. Es verdad que tenemos más influencia que nunca. Creo que es resultado de haber mantenido una posición firme e incoherente en los últimos años, y creo y espero que sea una buena noticia para la gente de este país. El PSOE tiene 5,4 millones de votantes y Unidos Podemos tiene 5 millones. Creo que es una lógica que se va a acabar imponiendo, porque creo que es algo que va a caer por su propio peso. Creo que no es un reclamo o una petición, creo que es sentido común y lógica. No nos parece sensato un gobierno monocolor que tiene menos de 25% de base parlamentaria. Pensamos que hubiera sido más sensato, más fácil y más estable haciéndolo con un gobierno de mayor base parlamentaria, pero Pedro Sánchez ha querido hacer un gobierno únicamente del PSOE. Si los presupuestos de la Ciudad de Madrid son buenos, hay que votar a favor, y nos alegramos de que el PSOE haya votado a favor, y si los que vienen al Congreso de los Diputados son buenos para la gente, nosotros también votaremos a favor, pero sin quid pro quos, porque creo que no lo entendería nadie, creo que no tiene ningún sentido. Las leyes no son buenas o malas porque le debas un favor a alguien, las leyes son buenas o malas por los efectos que tengan sobre la vida de la gente, así que no, nosotros no funcionamos así. Hay hechos que nos preocupan. Nos preocupa que la única marca electoral que se conoce en estos momentos no lleve el nombre de Podemos, porque además, por dos motivos, porque así lo han votado que sí figura el nombre de Podemos el 92% de los inscritos de Andalucía, y segundo, porque ese voto de los inscritos no es un voto identitario de patriotismo de siglas, es un voto lúcido que dice Podemos es la principal herramienta de cambio en el conjunto de España, pero en particular en Andalucía, y por lo tanto entendemos que eso aporta un capital electoral a una confluencia que es sensato que esté presente. Nos preocupa que se pueda utilizar algún subterfugio para que Podemos aparezca, pero como para cumplir el trámite, digamos, no en el nombre de la marca, sino en un subtítulo, en la papeleta, en fin, en algún lugar secundario. Nos preocupa también ese nuevo censo que se está creando, ¿para qué va a servir? Si solamente va a servir para llevar a cabo una segunda votación, o va a tener continuidad en el tiempo, o puede ser la base de un nuevo espacio político. Y también nos preocupa lo que hemos conocido recientemente, que es que, bueno, pues hay un partido registrado en el Ministerio del Interior que se llama Marea Andaluza, que no tiene inscritos, que está controlado por tres personas de la ejecutiva de Teresa Rodríguez, tres personas de anticapitalistas, de la máxima confianza de Teresa Rodríguez, y que además ellos han dicho públicamente que quieren utilizar ese partido para presentarlo a las municipales. La corrupción es consustancial a la monarquía en este país. El señor Dagarín no hubiera podido cometer los delitos que hoy sabemos que cometió si no hubiera actuado bajo bandera borbónica. No le daban los contratos públicos amañados por ser jugador de balonmano. Se los daban por ser quien era en relación a la casa real. Y desde luego, en el caso del rey emérito, creo que hay más que sospechas de que ha participado, bueno, pues en una serie de tejemanejes, como mínimo oscuros, y por lo que vemos conectados a las cloacas del Estado. Tampoco hay que olvidar de dónde viene la información, ¿eh? De lo peorcito, de la parapolicía que tenía montada el Ministerio del Interior para destruir
personalmente a la gente y para crear pruebas falsas respecto de rivales políticos. Llevamos mucho tiempo diciendo que en este país tienen que empezar a abrirse paso los valores republicanos. Es una cuestión de justicia democrática y de decencia. Creo que llega tardísimo. Creo que llega tardísimo. Yo siempre hago la comparación porque me parece que es una comparación muy clara, porque, porque la analogía es casi perfecta. Imaginemos que a pocos kilómetros de Berlín existiese pues, un mausoleo de piedra gigante construido por esclavos de los campos de concentración, en el cual estuviera enterrado Hitler con un águila gigante de piedra arriba del, del mausoleo de homenaje y que peregrinaran a ese sitio todos los fines de semana nazis con esvásticas tatuadas en el brazo. Yo creo que eso es absolutamente inconcebible si lo planteamos en estos términos y sin embargo es exactamente lo que ocurre a poquitos kilómetros de Madrid. Un dictador genocida está ahí enterrado para homenaje de los fieles que aún le puedan quedar.